Boas tardes. Como representante de Alternativa Galega de Esquerdas, formación que no tuvo presencia en el debate sobre la proposición de ley aprobada en el Parlamento de Galicia, que además ahora con una proposición de ley sobrepasada en los contenidos y para peor por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral que pretende aprobar a nivel estatal el Partido Popular y que supone la legalización de la privatización y desprotección del litoral, Alternativa Galega de Esquerdas se opone frontalmente a este tipo de política. En primer lugar, reivindicamos el derecho de Galicia a desarrollar sus propias políticas de protección costera. Nuestra costa nada tiene que ver con ninguna otra en el Estado español, cuenta con unas características únicas y supone casi el 35% del litoral español, descontando el litoral perteneciente a las comunidades autónomas insulares. Reivindicamos incluso el derecho a equivocarnos como país, pero no queremos que se equivoquen por nosotros pretendiendo aplicar la misma política en Galicia que en la costa mediterránea. Lo reivindicamos incluso a sabiendas de que en nuestro país, Galicia, gobierna el partido que permitió y fomentó la más absoluta desprotección del litoral. El Partido Popular ha gobernado en Galicia 28 de los 34 años de gobierno autonómico. Ha gobernado en la mayoría de los ayuntamientos del país durante este tiempo. Es, pues, el principal responsable político del caos urbanístico en nuestro litoral. Sus políticas han estado caracterizadas por la carencia de proyecto de país, de planificación, caracterizadas por el amiguismo, el caciquismo, la corrupción, por el desprecio al medio ambiente. Alcaldes y responsables autonómicos lo han permitido amparando la ocupación ilegal de zonas costeras de alto valor ambiental y paisajístico, bajo el principio de tú vete haciendo, con la confianza de que en este país nunca pasa nada, y efectivamente nunca les pasa nada a algunos. Con esta propuesta de modificación del Partido Popular, con la excusa de solucionar un número reducido de casos contados de núcleos tradicionales costeros que deberían de tener solución específica, pero no convertir la excepción en regla, pretende consolidar a través de una amnistía general encubierta el comportamiento corrupto y caciquil, premiando al que incumple reiteradamente la ley, al infractor y favoreciendo el negocio de determinadas empresas. La sacrosanta propiedad privada siempre prevalece sobre lo colectivo. Esa falsa libertad individual impide cualquier modelo colectivo de convivencia. Esta política privatiza y desnaturaliza el régimen del dominio público marítimo terrestre. Cede gustosamente ante la presión empresarial, pero la presión de los intereses especulativos es insaciable y si esta ley cede a los mismos, enseguida aparecerán nuevas reivindicaciones privatizadoras. Reduce además de forma generalizada la servidumbre de protección, dejando paso a la agresión a espacios que debieran de estar protegidos. Esta modificación y el proyecto de ley del Gobierno del Estado es una huida hacia adelante que profundiza más en un modelo fracasado, en vez de encarar ya el futuro sobre la base del respeto a nuestro patrimonio natural y sobre la base de que es la decisión colectiva y pública la que debe de prevalecer en las políticas que afecten a nuestros recursos naturales. Muchas gracias.